año 1902, cuando el doctor Ricardo Vaporeso, enemigo del Kremlin de Neletier, entroniza el non-bombo como instrumento de tortura, al verse enfundado en una terrible depresión por el fracaso de dicho invento, decide dar fin a su vida tomando chinato garda mezclado con querosena al 50%. Ante el duro trance, pierde movilidad en sus miembros derechos, inferior y superior. Desde ese momento es considerado como el hombre de líder del movimiento de izquierda en Occidente. Gloria, pues, loor al hombre probo, Ricardo Vaporeso.